buenos días. Pues es viernes, qué rico. Y pues hay muchísima actividad, así que prepárense. La cartelera cultural, los eventos, los talleres, actividades, sobre todo los chamacos, que viene el verano, vienen las vacaciones. Mamá dice, ¿dónde podemos acomodar a tanto chamaco? Pues las artes y las casas de arte de aquí de Piedras Negras están expuestas para usted. Así que quédese con nosotros aquí en Abrazando la Vida. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Oye, toda la blanqueza, la paz, la luz, la pureza, la todo paz, lo que inspiramos. El verano. Y hoy que es viernes, oye, se siente que la vibra está padrísima aquí, claro, en su programa Abrazando la Vida. Les invitamos a que se queden con nosotros. Una hora de su tiempo, de verdad, es una buena inversión. Va a aprender mucho, va a conocer y sobre todo va a hacer planes muy padrísimos este fin de semana. Ya sabe que este viernes viene con nosotros Odín Cavazos y nos comparte todas las actividades. Pero pues usted tiene que estar muy al pendiente de las dinámicas porque también viene la red, ¿eh? Entonces, le recuerdo el teléfono del estudio, 78-22-815, para que usted haga su llamada. Y también al 878-122-2222 para mensajes de texto y WhatsApp. También tenemos la opción de que usted nos lleve a través de su celular o de su tablet o de su computadora en nuestra página oficial, facebook.com/superchannel12 y twitter.com/superchannel12. También muy importante que nos escuche a través de Recuerdo 96.7 y si quiere saber de más programas, tenemos la opción de 458 programas a través de YouTube. ¿Cómo ves, Pedro? Felices, hombre, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Podemos revisar, estudiar, analizar y volver a repetir algunos temas porque son temas de actualidad que ustedes de una u otra manera se comunican, lo piden, profe, hable de esto porque ahorita viene el calor. Lo necesitamos, y hay gente, sí. Ándale. Y vienen también las enfermedades gastrointestinales porque andamos comiendo pues todas las cosas que se ofrezcan en la calle. ¿Sabes qué es lo que me gusta de los viernes? El hecho de que las personas puedan despejar su mente un poquito. Por supuesto. El estrés está consumiendo a las personas hoy en día y entonces vemos a familias muy afectadas. Vemos a familia que está en conflicto constante por esta presión del trabajo y se olvidan de disfrutar la vida, se olvidan de hacer planes, se olvidan de convivir en familia y de generar esos vínculos de amor, de confianza, de seguridad y de alegría. Eso, qué bueno que tocas el ambiente familiar porque este fin de semana todos los papiringos, pollito, carnita, tostada, lo que sea. Riquísimo. A celebrarlo, disfrutarlo y sobre todo la convivencia. El reencuentro, a veces los niños pues todo el año estuvieron en la escuela, el papá trabajando, pero ya viene el verano, también que aprovechen esta oportunidad. Si no hay piscina en la casa, hay manguera, ¿sí? O sea, disfrutarlo, gozarlo, de una manera que la convivencia sea un homenaje para papá y que papá también reencuentre sus vínculos con los hijos. Eso también es muy divertido. Y que le den sentido a la vida, ¿no? Precisamente creo que hay muchas personas que dicen, es que el Día del Padre, se tienen que esperar un día específico para apapacharlo, para quererlo. Bueno, si no lo hace a lo largo de los días del diario vivir, pues aproveche, sí, este día, ¿por qué no? ¿Por qué no darles el gusto del Día del Padre? Y también tráigase al abuelo, sí, no se olvide, tráigase al abuelito ese que a veces no lo vamos a visitar, bueno, vamos, tráiganselo, sáquenlo, báñenlo también, muévanlo, porque luego traemos a los abuelos que hay que peinarlos también. A veces se nos olvida. Yo creo que las actitudes son medias tóxicas ahí. Decir, bueno, vamos a llevarlo a la peluquería, vamos a comprarle su camisita. Véngase, abuelito, y hágalo de una manera amorosa. Porque gracias a los abuelos, nosotros estamos aquí también. Oye, y sí, qué bonito que recuerdas a los abuelitos y a la familia completa. Nos ven, nos escuchan. Hola, hola. Un saludo al señor Juanito que también siempre nos ve y nos comparte, Pedro, que realmente motivamos sus días. Le hacemos sonreír, entonces un abrazo muy especial, señor Juanito Rodríguez. Y los papás bigotones también, sus bigotitos, arréglenle ahí su trompita y todo. Yo creo que sería muy importante también una retocadita, las uñas, bueno, tantas cosas. Digo, hemos estado muy de cerca con gente mayor y es muy hermoso también esas actitudes amorosas. No nada más ahí está el regalo, sino la cultura de contacto, de estar cerca con ellos. No la nada comunicación más de, sí, también. Lo saco, lo llevo y lo meto otra vez. No, al contrario, es platicar,
entretenerse, convivir, porque eso es realmente la historia de una familia. Y escuchar un poquito también lo que ellos tienen para contar. Muchas de las veces repiten las historias, por ejemplo, los abuelitos constantemente tienen mucha historia, mucho bagaje. Pero es importante darles a lo mejor esos 5 minutos, esos 10, donde ellos puedan sentirse cómodos. Muchas veces los relegamos un poquito por ahí porque decimos, no, ya va a empezar con su choro mareador y quién lo calla, ¿no? Pero hay mucho que festejar. Muchas familias seguramente este fin de semana van a estar ahorita con mucho cariño. Decías que es importante contar en familia, pero también cantar. Préndanle el karaoke cantar, al abuelo, bailar, todo, ahí, sí. Todas las de, no sé, las de su época, de Gabino Barrera, los corridos de la revolución, para que se vuelva a aprender en la vida, que es una manera también de disfrutar y de celebrar que están vivos. Oye, Pedro, y ahorita que estás hablando de prendernos, muy importante también para los jóvenes, ahora que se vienen las vacaciones, que los chavos ya están saliendo de la escuela, que están también en casa, a lo mejor sin algo que hacer de provecho, pues que aprovechen. Odinos va a estar compartiendo todas las actividades que va a haber en Casa de la Cultura para que ustedes puedan tomar en consideración ya sea ballet, cantar, hay muchas opciones, ¿verdad? Sí, aparte ahorita andan las muchachas, corre y corre, que el vestido, que el maquillaje, que el baile de graduación y que si vamos a ensayar y que la foto y la cena. Bueno, tantas digo, cosas. Ahí tenemos un montón de invitaciones pegadas en el refri, 17 sobrinos, 17 eventos y pues sería también muy importante también, chicos, aparte de la bailada, vienen los exámenes. Sí. Vienen exámenes de admisión. Algunos ya andan preparando sus viajes, algunos se van a Saltillo, Torreón, Monterrey, a otros lugares. También es muy hermoso tener esos proyectos de vida que es parte de la cultura. Claro, disfrutar de las pequeñas que se vuelven grandes, grandes vivencias en nuestros recuerdos. Y también, bueno, ahorita que dije recuerdo y me acordé de la estación, quiero mandar un saludo a aquellas personas que están saliendo de viaje y que también nos están sintonizando, que tengan un excelente viaje y nos acompañen también en este su programa. Qué bonito, al rato lo seguimos. Sí. Bueno, que tenemos aquí una universidad invitada, hablando de verano y estudios y vocación. No se mueva de aquí, nosotros nos quedamos acá en... Abrazando la vida. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50 mil pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Coahuila construye. Por fin tendremos un lugar digno y de calidad donde atendernos. Coahuila construye. Con una inversión de 400 millones de pesos, el Centro Oncológico de la Región Sureste. Me da mucha tranquilidad por mi salud tener un servicio especializado. Coahuila, un estado con energía. Únete con Cimas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Ya estamos aquí, bienvenido, pato. Gracias, Pedro Vargas, Leslie de la Garza. Como saben, ya llegué, ya aterricé aquí en Abrazando la Vida. Y como siempre traigo invitados de lujo y hoy nos toca, por supuesto, saludar a
Graciela Juárez. Graciela y Doris. Chicas, bienvenidas al programa. Es fin de semana. El fin de semana es de cultura, pero también de educación y mucho más. Así que la gente que nos está viendo, muchas gracias por escucharnos en Recuerdo 96.7, pero es también vernos a través de Super Channel 12 y en el internet en nuestra transmisión en vivo. Chicas, ¿de dónde vienen? Bienvenidas, platíquenos. Bueno, estamos de UANE, Universidad Autónoma del Noreste. Ajá. Y bueno, pues esta mañana queremos platicarles un poquito acerca de nuestro bachillerato. Ah, qué bien. Para que lo conozcan los muchachos que aún no saben por qué preparatoria decidirse estudiar. Bueno, queremos que conozcan un poquito acerca de nuestra escuela. Muy bien, yo soy un tío UANE. Así es. Sí. Yo sería entonces una hijita UANE también. Ah, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Pequeña. ¿Qué ofrece la institución a todos los jóvenes que nos están viendo claro. ahorita? Y también a los padres de familia, porque el padre es el que está atrás del, hey, órale, sigue estudiando, échale ganas. Y los jóvenes que nos están viendo también, como dicen ahorita, están indecisos, no saben a dónde ir, quizás están buscando una carrera, una especialización, pero no saben a dónde ir y ustedes ya llegaron al programa. ¿Qué ofrece la escuela? Bueno, nuestro bachillerato es un bachillerato general de 2 años, uh-huh. pero está muy completo, puesto que manejamos un sistema modular intensivo. Esto permite llevar una mayor cantidad de materias. Llevamos aproximadamente 5 materias cada 6 semanas, entonces en el semestre son 15. Uh-huh. Y de cierta forma los vas preparando para una carrera universitaria, porque llevamos un poquito de, llevamos derecho, llevamos psicología, nutrición, entonces ellos ya se van dando una idea de qué carrera pueden escoger al terminar su bachillerato. También llevamos lo que es la materia de orientación vocacional, donde durante todo un módulo se prepara a los muchachos, se les aplican diferentes tests para que ellos tomen una decisión. Okay. Y qué interesante, ¿no? Porque a veces uh-huh. incluso los muchachos tienen que planear hacia qué carrera voy y qué tipo de bachillerato requiero, ¿no? Así es. Y sería muy importante. ¿Qué otras carreras tienen ahí en la universidad? Bueno, tenemos muchas carreras, hoy venimos promocionando preparatoria, pero yo quería así como que presumirte que, sí, que la universidad ahora ha tenido un departamento que es el área de psicología, que es de donde estoy encargada yo, que es el desarrollo académico. Esto es muy importante, bueno, para nosotros es muy importante y yo creo que para padres de familia también. ¿Por qué? Porque de cierta manera ahora sí estamos dando una atención personalizada. Tú sabes, sabemos todos, que los problemas más grandes que tienen los muchachos pues es precisamente el problema familiar, uh-huh. la desintegración familiar, las situaciones X o Y, no queremos entrar en puntos, uh-huh. pero que realmente afectan mucho el desarrollo académico de los muchachos. Entonces, ahorita la universidad abre este nuevo departamento, o sea, más bien se amplía el departamento sí. para atender a tanto muchachos de universidad como muchachos de preparatoria, y hemos encontrado que podemos mejorar nuestro desarrollo académico atendiéndolos en lo que es el aspecto emocional, ¿verdad? O sea, UANE siempre ha estado a la vanguardia en cuestión de atención personalizada, pero ahorita estamos realmente atendiendo caso por caso, ¿verdad? A situación tras situación de los muchachos, y hemos encontrado, yo en lo personal que soy encargada de ese departamento, pues he encontrado que definitivamente hay una problemática familiar tremenda, o sea, exagerado podríamos decir, porque pues la mayoría son hijos de padres divorciados o simplemente ya no queremos hablar de que haya alguna situación así, sino simplemente por la misma situación de vida, pues los padres no están en casa, claro. están trabajando, no es que están ausentes porque tienen que estar ausentes. Y ya ¿verdad? Es necesario, ¿no? La atención holística, tanto de los estudios también como la psicológica, sabemos que Miss Graciela, muchas personas la conocen y seguramente de su experiencia avala también este trato profesional para los alumnos y para también sus pacientes, quienes se vuelven. Ahora, estaba escuchando uh-huh. ahorita, Miss Doris, uh-huh. que también nos comentaba sobre test vocacional. Entonces, ustedes a sus alumnos les aplican este test para que también ellos sepan cuál sería una opción de uh-huh. carrera. Exactamente. Y pudieran también seguir siendo parte de la familia UANE, ¿no? Así es. Perdón, pero a mí me gusta mucho esto, y perdón que te interrumpa, uh-huh. porque es muy padre lo que está platicando ahora. Es que dice, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos con los chicos, o sea, trabajamos con ellos y vemos claro. su problemática. Y me gusta que si ahorita nos están viendo padres de familia o jóvenes que están indecisos todavía, que vayan a UANE, que pregunten, que se acerquen aquí con ellas. Y lo importante es que eso que dijiste es cierto. O sea, van a entrar a prepa, pero igual, de igual forma ya se están quedando en la universidad, ¿verdad? Ya están así quedando es. Con, para que sigan sus estudios ahí claro. con ustedes y trabajen de esta manera. Así es. Además, bueno, a nuestros alumnos que se quedan en la universidad tienen un porcentaje de beca por ser alumnos UANE y tienen otras ventajas. Eso.
Qué interesante para que los padres de familia se enteren de todo el plan que tienen ustedes ahí. Hay una llamada telefónica, la vamos a contestar con mucho gusto. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Sí, díganme, hola. Buenos días. Mire, yo quiero felicitar. Gracias. Y resaltar el trato excelente que da todo el personal de ahí, de la Universidad Autónoma del Noreste. Muy bien, muchas gracias. Aquí están las chicas orgullosas. Soy orgullosamente una mamá guane. Eso. Gracias. ¿Y qué tal el trato? Y la educación, claro, que es lo más importante. No. Es que se sacan un 100. Bien. Muy bien, Juané. Muchas gracias. Pues ahí está la gente llamando. Claro. Qué bueno, ¿no? Esto es... Digo, yo me emociono, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Pues nosotros somos orgullosamente Juané, ¿verdad? Las muchachas son egresadas de la universidad, pero yo soy egresada de la maestría. Uh-huh. Entonces yo hice mi maestría en terapia familiar en Juané y definitivamente, o sea, no nada más hablo como directivo, sino también como alumna. Así es, ¿verdad? Como parte de, y yo creo que eso es bonito porque podemos ver las dos situaciones, claro. Tanto el aspecto administrativo como el aspecto de estudiantil. No, serían excelentes estudiantes, aquí tenemos a Leslie Lagarza, miren nada más, ¿eh? Ah, está así el reloj y todo. Oigan, ¿y dónde la gente alumna puede? Mía, disculpa. Ah, sí, muy bien. Entonces sí, es una excelente maestra, ¿eh? Déjenme decirle. Oiga, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿Dónde puede investigar más sobre Juané? Bueno, pueden hablar, nuestro teléfono es el 78-263-10, uh-huh. O bien a través de nuestra página de internet, que es guane.edu.mx, uh-huh. Y también tenemos lo que son nuestras redes sociales, okay. Guane Piedras Negras, a través de Facebook. Y a mí me interesa mucho porque el ver también desde la familia las competencias que desarrollan ustedes con los muchachos, ¿verdad? Las habilidades, uh-huh. Los lenguajes, los idiomas, poder tener una visión internacional hacia dónde pueden viajar y seguir estudiando. Y pues muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Nada más recuérdenos un poquito los horarios en los que lo pueden encontrar para aquellas personas que tengan duda y nuevamente el teléfono para que puedan acudir y pronto sigan siendo parte de la familia Juané. Muy bien, pues los horarios prácticamente estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. O sea, todo el día. Todo el día. Y el teléfono pues es el 78-263-10. Pues muchas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos vemos a la tarde. Sí, ya viene la graduación. Ya se lo van a llevar a Pedro. Ya no lo vamos a llevar. Hombre, pues muchas gracias, Juané. Gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que la gente se comunica y dice que es una excelente institución. Ahí está la buena opción para sus hijos. Vamos al corte comercial. Regresamos porque hay más invitados en este su programa. ¡Abrazando la vida! Quédate. Claro que sí. Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Del Río, el oasis de Texas, ofrece a todos sus visitantes seguridad y tranquilidad para sus familias. Del Río cuenta con hoteles y restaurantes reconocidos y te invita a disfrutar de un paseo en lancha por la Presa de la Amistad, visitar los viñedos, cavernas con pinturas rupestres de más de 4,000 años y mucho más. Explore Del Río. ¡Te esperamos! Se va. Hoy viernes, 2 funciones, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. Se va. Últimos 4 días. Y para que nadie falte, para que nadie se quede sin verlo, todos al 2x1. Si escuchó usted bien, al 2x1. Hoy viernes, 2 funciones, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. Se va. Últimos 4 días. Instalado enfrente de City Club. Últimos días. No te confundas. Este no es un circo más. Es Splash Aquatic Show. Por la Puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel.
Fuerte en Salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 3 años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Fin de semana, señoras y señores. Me cambiaron a los invitados. Los que no pueden faltar. Eso. Aquí estamos ya como hacha el viernes. Eso. El pie en cañón. Como hacha, bien filoso. Bien filoso. Se quedó en el Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Oigan, pues que la cartelera cultural está bien, ¿no? Muy, muy nutrida de información este fin de semana. Hay muchas cosas. Desde hace días, el jueves, hubo teatro. Hoy tenemos un gran festival en el Teatro Maldonado. Y eso me da mucho gusto, que haya mucha actividad artística en nuestra ciudad. Oigan, pero ustedes entran como hacha con filo, ¿sí es cierto? Sí. ¿No me dejaron presentarlos Héctor Veda y Odín Cavazos? No, pues el tiempo, pato. Oye, me lo que va. A lo que te truje. Traemos muchísima información. Eso es muy importante. Esta semana muy movida. Muy, claro. ¿Desde hoy? Desde hoy. Vamos a invitar a toda la gente el día de hoy. Vamos a tener el evento del fin de cursos que presentan todos los alumnos de Casa de las Artes, en sus variadas disciplinas, pintura, bueno, ya tuvieron, aquí está, mira el flyer, va a haber mariachi, va a haber danza, violín, ballet, el ensamble, todo, la fuerza de la palabra con Marco Tulio. Todos los jóvenes muy talentosos de ahí de Casa de las Artes, dirigidos por Claudio Sánchez. Qué bonito, que, ¿no? Que tienen este evento y pues los invitamos a todos. Le mandamos un abrazo, ¿verdad? Una muestra de todo su trabajo durante este ciclo. Así es. A las 7 de la tarde en el José Manuel Maldonado, entrada libre. Eso es lo más importante, libre la Mira, entrada. Yo me imagino que va a estar llenísimo. Sí, va a estar llenísimo porque los papás de todos van a estar. A mero y la tía y la abuelita y vente para acá. Y la madrina con el papá. Llenos de orgullo. Sí, algo que me comentaban los chicos que están aquí en los cursos, me decían, oye, está muy padre, estoy aprendiendo muy bien y me gusta mucho. Dice, pero me da mucha pena o me da nervios cuando llego al teatro donde me voy a presentar y oigo que dice mi mamá, ¡ese es mi hijo! ¡Ese! O la abuelita, ¡eche, mijo! Dice, me pongo tan nervioso. Dice que la verdad, como que medio me falla ahí el saxofón. Dice, pero qué bonito, ¿no? Que vaya tu familia y te apoye. Claro. Sí, no, pues es primordial. Tuvieron la exposición los alumnos de pintura, que la verdad me sorprendió muchísimo. ¿Te impresionó? Porque fueron a los impresionistas. Haciendo alusión a los impresionistas. Se fueron grandes los impresionistas. Se fueron Longorio. Y no, pues les quedaron muy bonitos sus trabajos a los niños. Y esto fue el jueves. Oigan, pero qué bonito el que los jóvenes, los niños aprecien, ¿no? Todas estas muestras de lenguajes artísticos, porque así se animan, ¿no? A lo mejor que yo también quiero hacer de eso. Claro, y un poco de historia también, ¿verdad? Eso. De que estos pintores pertenecen a este movimiento, estos a este otro. Es que está la maestra Marta ahí de pintura. Muy buena maestra. Y sustento. No, hombre, sí, el claro. Gran maestra, es muy importante también la calidad de los maestros, ¿verdad? Por supuesto. Entonces los esperamos hoy a las 7 en el Maldonado. Pero a ver, yo pienso que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, de decir, ¿cómo fin de cursos y ahora? Y mis clases de ballet. No, ¿y dónde es que, queda el crecimiento? Es que hay el fin de cursos y aprovechando el espacio, ya vienen los campamentos de verano que organiza la licenciada Claudia Sánchez con talleres y diversas actividades para que no tengan ahí a los chamacos todo el día en la casa, mándelos a la Casa de las Artes. ¿Qué es lo que más le preocupa a las familias? Sí, ¿no? Ahora, ¿dónde los mando? Aparte ahí bien fresco en la Casa de las Artes, no se les va a que el calor. Excelente. ¿Y en el mero centro? En el mero centro. Sí, muy cómodo. Entonces, para que estén listos, yo creo que en estos días va a Claudia a dar los anuncios de los talleres de verano. O lo mismo, ¿verdad? Que la familia se dé una vueltecita ahí por el centro de Piedras Negras, acérquese. Claro. Está el museo, la librería, el mercado. Todo. Y pues, el mercado. Héctor, es que a mi hijo le gusta mucho pintar, pero no sé a dónde llevarlo. Porque pinta las paredes. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Es muralista, entonces. Es muralista, pinta paredes. Sí.
No, pues sí, es una opción excelente, es una opción excelente, muy buenos maestros, un ambiente muy ordenado, muy profesional y pues sí, definitivamente bastante recomendable. O le gusta el piano, o también le gusta actuar. Sí. Ah. Hemos visto excelentes trabajos. Ah, sí, ¿no? Acaban de tener la obra de ahí, sí, de Casa de Artes. Sí, el teatro. Cupido. Sí, el Cupido. Sí, Cupido hizo Casa en Bravo, ¿verdad? Sí, así es que mándenlo a los chamacos ahí, dejen el lugar, estarlos regañando. Mándelos para allá, sí, para la Casa de las Artes. Y que no los agarren de ¿cómo diré con otra palabra para que no se escuche tanto? Ah, ya sé que ibas a decir, que no los agarren hacer el quehacer en la casa. Sí, eso, ¿ah? Sí, 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 eso sí quería decir. Porque luego después ya la mamá te ve, dicen, parece que no, adquirió mamá ayuda, ¿no? Nada más te ve que te dieron vacaciones. ¿Qué estás haciendo? Ahora, ponte a barrer, ponte a tapear, ponte a hacer. Oye, Héctor, qué importante es esto, ¿no? Y que no, si ves una cosa interesante en tu hijo, ¿verdad? Como el que está haciendo ahí rayadero y que ya no quieres que te raye la pared o el piso, bueno, ahí, o sea, llévalo a la Casa de las Artes y llévalo a pintura. Y pues, claro, le va a encantar, ¿no? Claro. Pero si ves que tu hijo canta y le, ay, mi hijo canta bien feo, pues ayúdelo. Exacto. O sea, mándelo a la clase de canto. Adímelo. O el piano, ¿verdad? O sea, ves que tiene alguna actitud. Tratar de fomentarse, sí, la más. Tratar de fomentarlo porque mucha, sí, gente lo frena, ¿no? Sí, mi, no, yo, sí, soy doctor, tú no te vas a ir por la música, tú tienes ¿cómo que vas a tu, ¿cómo crees tú? No, vas a vivir. No, sí, no, 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 pues para nada, y les dicen ese tipo de cosas y es, claro, bastante desanimante. Es que los manden ahí. Sí, claro, no, sí, esa es, fíjate, una excelente opción. Y yo creo que una de las cosas que hemos visto en la Casa de las Artes y en los diferentes lugares donde se fomenta cualquier lenguaje o disciplina de cultura, pues también forman carácter y temperamento. El chamaco tiene que entrenar, el chamaco tiene que estar atento en los ensayos y nada con que hoy no quiero ir, porque la muestra pues lo vamos a ver hoy en la tarde. Y aguantar el aplauso a las abuelitas. Sí, sí, es verdad. Oye, Odín, sí es cierto que te anda buscando Claudia, porque no le has entregado el... ¿Te acuerdas que viniste? Ah, sí, es cierto. El letrero. Mandó aquí a, no sé, hasta la policía. No, dijo, oiga, no, no, Odín. Mira, mira, si ya le... Ahí tiene la tele. Es que ¿para qué quiere el letrero? Mira, ah, es que hacemos entrega. Tengo muchos, pero mira, aprovechando. No, o sea, bueno, pero vámonos por partes. No, tenemos. Sí. Sí. Y hablando del cine, vamos a tener una muestra muy importante. Esta nos va a hablar Héctor sobre, sí, la muestra. Es la muestra número 62. 62 de la muestra internacional de cine, que por primera vez llega a Piedras Negras. Esto tiene de realizarse desde el 74, imagínate, fíjate, en México, en la Cineteca Nacional, desde el 74, y por primera vez llega ya a Piedras, bueno, Negras. Ya era hora. Y bueno, a los cinéfilos siempre les gusta mucho esta, sobre todo ver este conjunto de películas también seleccionadas, sí, que son puras películas del año pasado, que han ganado muchos premios en distintos festivales. Entonces se hace esta selección, las películas de las que pueden obtener los derechos, y son 13 películas que se van a pasar a partir del miércoles 21. Aquí está el flyer, mira. El próximo 21 de junio, el miércoles, se va a transmitir una película por día en Casa de las Artes. A las 6 de la tarde, ahí con la licenciada Sánchez, Tres Mujeres, es una película de Herzegovina, de Bosnia, es con la que empieza, pero la dirige un mexicano, Sergio Flores. Es una coproducción mexicana y del país de Herzegovina. Ajá. Y bueno, con esta empezamos el día miércoles a las 6. El martes sigue la de Voraz, es una película francesa de una directora, Julia Ducoudreau, que es bastante polémica, es muy una película sobre canibalismo. Sierra Nevada, una película rumana, viene La vida de Calabacín, que es la única película infantil. Cabe resaltar que todas las demás son de adolescentes y adultos. Así es. Ajá, La luz incidente, eso es una película argentina y francesa en blanco y negro sobre la vida de los argentinos en 1960. Yo, Daniel Blake, es una película británica de Ken Loach. Sí. Sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio, que es una película italiana de época. La chica desconocida, de los hermanos Pierre y Jean-Luc Dardenne. Home, una película de Bélgica sobre la hipersexualidad de los adolescentes en la actualidad, una película bastante fuerte, solo para adultos. La Lección, una película búlgara, también es Los últimos días en La Habana, una película cubana. Qué bonito. Que aunque el cine cubano pues es restringido, tiene bastantes limitaciones. Ajá. Pero siempre está presente en la escena mundial del cine. Ah, sí. Después de La Tormenta. Y son joyas, ¿eh? Ajá. Después, sí, de La Tormenta es una de las más recomendadas, es una película japonesa de Hiroku Koreeda, que esta es una película muy humana, es una película muy familiar. Uh-huh. Y luego se cierra con una película italiana que se llama Mister Universo, una película acerca de la vida del cine, de la vida del circo, perdón, del circo, de la vida del circo. Esta película es de Italia,
y es una producción austriaca también. ¡Qué interesante! Oye, pues ¡bravo! De verdad, qué orgullosa. Y nos vamos de gala. Qué orgullosa me siento, de verdad. Yo platicaba un poquito antes de iniciar el programa con Héctor y comentábamos sobre que ya está él viendo también el tráiler de todas estas películas. Así que si usted tiene la opción también de buscar en internet, pues cuál le interesa para que ya vaya y se informe también y aproveche. La verdad, se ven muy interesantes las fotos de estas películas que como que te dan ganas de verlas. ¿Dónde podemos encontrar los trailers de estas películas? ¿En YouTube? Nomás, 62 muestra internacional. Anda, 62 con ese número y ahí empieza ya a salir todo, nomás le oprimes y sale el tráiler de cada película. ¡Qué padre! Cabe resaltar que esta muestra llega porque nos ayudó AMSA y Minera Carbonífera, porque donde quiera en la Ciudad de México cobran. 50 pesos, la Cineteca Nacional siempre ha cobrado 50 pesos por ver la muestra, o 30 estudiantes. ¿En Saltillo también la ponían esta muestra? Sí, en Saltillo, sí, en Saltillo está ahorita, va a la mitad, y en Monclova está empezando. Pero Piedra Negra nunca había venido. No. Oye, qué padre. Sí. Y que los de Torreón que se enojan, que por qué no la habían mandado para allá. Le dije, no, pues cómo, nos toca algo para acá. Discúlpeme, pero ya está volteando todo el arte y la cultura acá. Discúlpeme. Sí, me perdonan. Bueno, pero... y agradecerle pues a la familia minera, ¿no? Todos claro, siguen apoyando. Claro que sí, porque es muy importante que apoyen, siempre apoyan a la cultura. Y normalmente cuando la muestra sale a provincia de la capital, sale al 50% o 4 o 3 películas. En este caso, la muestra la conforman 14 y vienen 13. O sea que prácticamente la mandaron completa. Ok, y ahí no es nada más de mandar al chamaco, porque la mayoría de las películas son para adolescentes. Sí, 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 resaltar eso. ¿Nada más la de Calabacín? No más la vida de Calabacín, que se transmite el sábado. Sí, es de el sábado por la mañana. Esa es una coproducción, te digo, de Francia, de Bélgica, y son varios países, sí. Esta película estuvo nominada al Oscar en película de largometraje animado. Así era la gran favorita, no ganó, pero bueno, le ha dado la vuelta al mundo esto de La Vida de Calabacín. La Vida de Calabacín. Oye, sí. ¿Y palomitas? Ah, claro, ahí va. Yo estoy preocupado por la comida. Yo no, amigo, acuérdate. Sí, a ver, palomitas. Sí, refresquito. Son palomitas light. Y de todo ahí vamos a tener, lo vamos a disfrutar. Cerquita, oye, pues hay que ir, ¿no? ¿Cuál les gustó de todas esas? Y muy buen aire acondicionado. Muy buen aire. Ayer estábamos ahí, hasta el hueso me dolió de lo frío que estaba ahí. Sí, muy buen aire. Digo que tampoco hay mucha carne, por eso le dolió. Oye, nada más, otra cosa. ¿Cómo voy a saber yo cuándo inician, a qué horas, dónde? Si se me olvida, ¿no? Ya dijeron ahorita. ¿Pero dónde podemos marcar? ¿O hay una página de información? Ah, bueno, sí, vamos a estar poniendo todos los días en las páginas de SEC Norte y bueno, en general en todas en redes. Un día antes vamos a estar poniendo el póster de la película del día siguiente. Lleven dinero en su colcha y ganas de disfrutar la película. Digo, no para pagar para ver la película, porque es gratis. Es gratis. Y pues para toda la gente que nos estaban preguntando, volvemos al Chapulín este domingo. Eso, con el Teatro Fantástico, con la fábula de Esopo. La tortuga y la liebre. La tortuga y la liebre. Con una versión ahí de... Ahí está. Mira. Ah, ¿qué tal? Y son con los talleristas, ¿verdad? Con los talleristas. Vamos todos. Hubo que inventar más personajes. ¿Quién va a ser la tortuga y la liebre? Sí, la liebre va a ser Odín y Carlos Lira, nuestro compañero, va a ser la tortuga. Una tortuga muy, muy grande. Un tortugón. Sí. Oye, es de las Galápagos, esa tortuga. De la más grande, ¿no? Me gusta porque ya con esto, con la publicidad que se dan Abrazando la Vida y la amena compañía que ustedes hacen aquí, el platicar y demás, o sea, yo no nada más los niños, los grandes quieren ir. Sí, o sea, me dice el amigo, oye, ¿a qué horas? ¿Dónde vamos? Sí. Y se llena también de gente adulta. Sí, ¿no? mucha gente adulta, bastante. Sí, así es, este domingo a las 6 de la tarde en el Museo del Chapulín, entrada libre. Miren nomás. La Tortuga y la Liebre es la fábula de Esopo, pero con una versión del escritor infantil Roald Dahl, es muy famoso este escritor, es de los más importantes a nivel mundial en cuanto a cuento infantil, y él hace una versión ahí distinta, un poco más alargada de la Tortuga y la Liebre. Entonces nosotros agarramos la de Esopo, la de Roald Dahl y la de nosotros, y ahí para que pueda... Para poder durar los 45 versión minutos. Versión única. Sí, versión única. Sopo en el norte. Sí. Oye, dice por acá, felicidades a Héctor y a Odín, serán miembros del jurado sindical del examen profesional de locutores. Ah, sí. Saludos a Elías Soria. Un saludo. Felicidades.
Un saludo. Cuéntanos un poquito de eso. El maestro Elías tiene su grupo de alumnos de locución. Y ya es la segunda vez que nos invitan al su examen. De sinodales, a mí con el miedo que me da esa palabra, yo siempre tuve miedo de que su examen ante los sinodales y ahora nos invitan de sinodales. No, hombre, sí. Y deja tú, yo llego bien estricto ahí. Ay, que, sí. No, hombre, no es cierto. No, es el buena onda, es el buena onda. Sí, no, no, muchas gracias a Elías Soria y que él nos está ahí poniendo en el radio, hay que mandarle un saludo por eso mismo. Sí, pone mucho a leer a sus estudiantes. Sí. Por eso de ahí le vino la idea de lo de los libros, que nos veían en todas estas dinámicas. Madre, ¿no? Y claro, entonces son chicos que ya leyeron ciertos libros y nos platican, nos hacen su reseña y lo que opinan y ya nosotros los evaluamos. Sí, y es que con la lectura te da muchísima información, vocabulario, fluidez, bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Oigan, y déjenme les cuento que esta semana estuvimos en los centros Camino a Casa, que son los centros de albergue transitorio. De los chicos refugiados, repatriados, Y estuvimos aquí en Piedras Negras y ya estuvimos también en Ciudad Acuña el día de ayer, que estuvo muy bonito ayer en Acuña, lleno de chiquillos ahí. Y aparte invitaron a los niños del centro comunitario. Ah, qué bueno. Y aparte los muchachos refugiados. Sí. Entonces, bueno, salió muy bonito. Llevamos lo del Simba del Marino y otros cuentos sueltos ahí. Así es. que Vicky Cáceres, un saludo, nos improvisó la compañera ahí el día de ayer. Y bueno, dimos la función y pues, muy bonito, muy ameno. Y pues son lugares diferentes, pero a los que nos gusta mucho ir. Donde las necesidades son otras. Así claro, es. Y felicito a sus directivos porque la verdad yo no conocía estos centros porque la verdad sí son unos centros muy cerrados. Bastante, es dificultoso el poder entrar con actividades en estos centros y agradecemos pues las facilidades que nos dieron para poder llevar a cabo llevarles un poquito de arte y cultura a los chicos. Sí, para las personas que no conocen estos centros, ¿qué tipo de personas son las que asisten ahí? Mira, son todos los niños y jóvenes. Menores de 18 años. Menores de 18 años que son repatriados, pero hay mexicanos y latinoamericanos. Sí, de hecho había chicos salvadoreños. Salvadoreños. Aquí en Piedras Negras. Era un par de chicos aquí, allá eran un poco más, pero como los del centro comunitario, pues se hizo más gente. Qué especial debe ser esta experiencia, ¿no? Claro. Porque ellos son chicos de tránsito, sí, de una u otra manera de decir, bueno, por lo menos aquí un momento de alegría, de paz, se me quita el miedo. Después de haber vivido algo quizás feo, ¿no? Sí, experiencia. Si nomás andar solos con esa edad, con tan poca edad, tan lejos de su casa. Y sin conocer a nadie. Y algo de que les llevamos libros, les llevamos varias cosas. Y les llevamos un diario en blanco y decíamos, pónganse a escribir su historia. Sus aventuras, sí. Pues les dimos libros, pero aparte unos en blanco para que ellos... Aparte de llevar cultura, llevan mucha esperanza. No. Gracias Pedro. Y pues ahí andamos, ya vamos el Allende. El martes 20. Y luego siguen ustedes migrando, ¿verdad? ¡No, hombre! Sí. ¿Ustedes también son chicos de tránsito? Sí. ¿No? Sí. Oye, la maleta vive ahí, pero con todos los disfraces y tanta cosa que llevamos, y dulces y libros y tanta cosa, pero... Vamos a la escuela Miguel Hidalgo en la tarde, a la primaria Miguel Hidalgo en Allende. Vamos, bueno, con el Teatro Fantástico, no sé si vaya Gato con Botas o vaya Simba, alguno de ellos va, pero aparte también traemos el libro de ACNUR, que es este libro que producen para los refugiados de todos los países. Esa es la de la ONU y todo esto, la Organización de las Naciones Unidas. Eloísa y los bichos, se llama el libro este, y bueno, también como el martes es el Día del Refugiado, entonces como que coincide todo y vamos a tener ahí esas actividades. ¡Qué bonito! Ah, y otra cosa, el martes 20 en la noche, aquí en el Museo de la Frontera Norte, va a tener ahí el licenciado Fabián Acevedo las noches de museo. Eso. Entonces ahí disfrazan chicos de Carranza, que de Madero y no sé qué, y te dan ahí la excursión por el museo y bueno, nosotros vamos a hacer una lectura, alguna cosa así. Oiga, por ahí estaremos. Muchísimas gracias. Genial. Ustedes nos han traído bastante información y pues para las personas que también tengan pendiente que vamos a hacer este fin de semana para celebrar a papá, hay mucha actividad cultural. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias. Oigan, antes de irnos les voy a dejar los libros, si traigo libros. La red de la cultura. Antes de irnos. El clásico de clásicos Kafka. Kafka. Wow. La metamorfosis. Y pues yo pensé como para el Día del Padre, el vino. El vino que no acaba. Por eso dije, estaría bien para el Día del Padre. Yo pensé como para el Día del Padre. Sí, dije, pues este está doc. Muy bien. Y aprovecho para mandarle una felicitación a mi señor padre, el señor Osiris Cavazos, que la pase muy bien el domingo. Muchas gracias, chicos. Sí, le mandamos un abrazo muy grande. Eso.
un mensajito, ¿verdad? Para las personas que tienen. Claro, inspiran, claro, sí, para que tengan un regalo para este domingo. Es un libro siempre no es muy buen regalo. Bueno, pues ahí está. Va a ser, no voy vía llamada telefónica, va a ser vía mensaje. Mensaje. Los primeros dos mensajes que lleguen son de ellos los libros, ya ahí arriba están checando el teléfono. Muchas gracias, Odín, Héctor, muchas gracias. No, a ustedes. Por invitarme, muchachos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Perfecto, muy bien. Primeramente, Dios, vamos al corte comercial. Regresamos, no le cambien, quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Cada día todos construimos un país mejor. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde y sin que haya tanto riesgo para ambos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/sct. Distribuidora de productos de belleza Yamilé te ofrece todos los productos y herramientas para los estilistas. Venta de productos a mayoreo y menudeo, toda la gama de tintes, de colorantes, peróxidos, acrílicos y accesorios para uñas, productos para el cuidado del cabello, extensiones con cabello 100% natural. Ven y visítanos en nuestras dos direcciones. Distribuidora de productos de belleza Yamilé. Participa y asiste a una carrera demandante en la Sierra de Arteaga. Ultra Coahuila Garmin, 24 de junio. 12, 29, 50, 100 kilómetros y 100 millas. Informes e inscripciones en www.ultracoahuila.com. Gobierno de Coahuila. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Amigos de Piedras Negras, con William Salote, de parte de Julián Álvarez Norteño Banda, nos vemos este próximo 14 de junio. Salote, presente. Ya se acerca el Día del Padre. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira, qué chiflado andas, ¿verdad? Fíjate que sí ando chiflado, pero... Sí. Usted chiflese. Sí, chiflese. Ando chiflado, pero ando sentimental también. Ah, ¿en serio? La nostalgia. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Hay una promoción aquí en Super Channel, ¿verdad? ¿Se acuerdan la dinámica que estuvimos compartiendo? Sí. Que iban a tener que mandar un video imitando alguna frase del papá. Bueno, pues ya tenemos ganador. ¿Ya hay ganador? Ya hay ganador. Se ganó una parrillada... patrocinada por Mazda. Wow, ¡qué deliciosísimo! O sea, Mazda no vende parrillas, Mazda vende carros. Pero Mazda fue el que la compró para que el papá se la llevara, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias a Mazda, ¿eh? ¡Qué bonito! Fíjate, es parrillada para cuatro personas, bien, como dice mi compadre, bien bañada. Bien bañada. Sí. Vamos a ver el video que ganó esta promoción. Felicidades. Y gracias a Mazda, que están por estrenar una nueva agencia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Adelante con el video. Échale. Échale. Suéltale. Mi papá me dice, cuando me quiere mandar a una parte, veo, si no, no te vuelvo a comprar nada. A ver. Otra vez. Mi papá me dice, cuando me quiere mandar a una parte... veo, si no, no te vuelvo a comprar nada. Ándale. Jonathan, el ganador Huerta es Jonathan Contreras. Huerta Contreras. Jonathan. Mira. Oye, nomás. La verdad, esta frase nos ha pasado, que no nos quieren llevar a veces a la tienda. Que nos dicen, si me haces un berrinchito, no te compro nada. Sí, sí, la aplican los papás. Advertencia. Oye, yo tengo una pequeña reflexión. A ver, que preparé para esta mañana... para el papá. Le digo para que, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Lo voy a decir con mucho gusto porque me tengo que ir. En esta parrillada, mira, esta parrillada... ¡Ay, mira lo que lleva la parrillada! ¡Ay, papá, mi rey! Con razón dijo mi compadre, esta parrillada está bien bañada. ¿Eh? ¡Qué rico! Oye, para el calorcito, ¿no? Y la sed con los... No, si así le aplican, eso sí son dichos de papá. Mira, papá se lo va a pasar en chanclas. Sí. En chanclas y en short. Heineken, qué rico. Ahí está, mira, la parrillada viene con estas cheves.
Sí, para que, digo, para que se ambiente el papá. Que se hidrate. Gracias a nuestros patrocinadores, Pollos Trix, Botas Galindo, Agencia Mazda, los sombreros son muy buenos amigos, los sombreros, Heineken y Zapatería Esgar. Son los patrocinadores, a ellos se debe todo este gran premio para papá. Pues muchas gracias. A la Cheve, Heineken, y felicidades, por supuesto, al ganador Jonathan, ¿es qué? Huerta Contreras. Jonathan Huerta Contreras, felicidades con esta frase. Así, sí, todavía pueden participar porque hay más parrilladas. Mándelo, hay más. Ahorita que entré, ahorita que entré a recepción, vi ahí chorros de esos de. Ya te querés llevar una, ¿verdad? De cajitas. Dije, mira, una cajita feliz. Ay, juguitos para papá. Sí, juguitos para papá. Pero acá lo importante es que puedes seguir participando, siga mandando videos, imitando una frase de papá. Sí, y que le diga así como habla papá. Qué rico. Ay, ¿no me puedo llevar una cajita feliz de estas? Aunque sea una botellita. ¿Por el poema que tengo aquí? Por un poema. ¿No? Este Oiga, poema. Me da un traguito escribo. Por un poema. Con mucho cariño. Los papás, felicidades a quienes ya son los ganadores. Y sí, la invitación sigue vigente para el resto de este día, la programación, que todavía va a haber muchos más, pero que le echen ganas. Déjame leer esto. Venga, venga. Ahí va, para los papás. ¿Qué es su nombre? Un hombre es también una parte más hermosa de la creación de Dios. Representa la fortaleza y el sustento de un hogar. Él sacrifica sus sueños por solo una sonrisa en la cara de sus padres. Atención, él es programado para ser fuerte y no mostrar sus sentimientos. Pues eso es de, mejor no digo eso, es otra palabra, es de gente floja. Pero también siente extraña y sufre en silencio. Dice, él gasta el dinero de su bolsillo en los regalos de la mujer que ama y de sus hijos, solo para verlo sonreír. Mira. Él sacrifica su juventud entera para su esposa y sus hijos, trabajando tarde o lejos de casa sin quejarse. Él construye el futuro de sus seres queridos, tomando préstamos de los bancos, quizás endeudándose y pagándolos el resto de su vida. Él lucha mucho y trabaja sin parar y todavía tiene que aguantar las inconformidades de su esposa, de sus hijos, de su jefe, de su madre, aunque su vida solo termine por ser un compromiso por la felicidad de los demás. Fíjense, si él sale, él es descuidado. Si él se queda, es perezoso. Si regaña a sus hijos, es un monstruo. Si no lo regaña, es un irresponsable. Si no deja que su esposa trabaje, es inseguro. Si deja que la esposa trabaje, es mantenido. Si escucha a mamá, tiene mamitas. Si escucha a su esposa, es mandilón. Si no escucha, es necio y cerrado. Respeta a todos los hombres de tu vida. Nunca sabrás lo que él ha sacrificado por ti, ni las cosas por las que ha tenido que pasar, pues prefieren sufrir en soledad para que tú puedas sonreír. ¡Eso! ¡Qué bonito! A todos los... ¡Arriba los papiringos! Así es. Los a todos tíos, los hombres, a todos los papás. Los caballeros. Los tíos, los papás que ambos conocemos, que nosotros como equipo hemos tenido la oportunidad de conocer, simplemente que dejaron una huella en nuestro corazón, en especial a mi papá, que de verdad lo quiero muchísimo, lo admiro, y como bien lo decías, Pato, todo ese esfuerzo que hacen por la familia, de ahí ya no sigo porque después me pongo sentimental, pero yo, los quiero mucho también a mi familia. Yo le mando un saludo muy especial a mi padre, es un hombre bien trabajador, bien luchón, y siempre que me ven, se ve, me dice, es que tú te pareces mucho a tu papá, o sea, no te quedas parado, andas trabajando. Y dije, bueno, es algo de lo que él sin querer me inculcó, ¿verdad? Sí. Y realmente sigo sus pasos. Padre, te mando un abrazo. Un abrazo al señor Infante. Y como dice una canción que yo escuché hoy en la mañana, la pusimos en el noticiero, dice, quizás en vida no te lo digamos, pero siempre has sido el viejo que más quiero. ¡Eso! Así que los queremos, te mando un beso, padre. Ya tus canas representan tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, y eso yo admiro mucho. Así que te mando un abrazo. Quiero desde aquí. Oye, porque nos ponemos sentimental. Oye, hasta el cielo, nosotros también. A mi papá en el cielo. Yo también lo tengo en el cielo. Y todos los que andan aquí en la tierra también. Que sería muy importante el amor que nos han dado, que nos han formado. Y gracias por su fortaleza y también por sus regaños, porque los papiringos también azotan ahí de repente, ¿verdad? Aunque a mí el que me regañaba más era mi mamá, ¿no? Pero saludos a todos los papás del planeta, a todos los que los tenemos y a los que no, a ver, hasta el cielo. Y aquí una mención especial
Pato, hoy es tu primer festejo del Día del Padre. Bueno, así no, hoy el domingo, pero sí, desde ahorita lo empezamos. Muchas felicidades, Pato. No, y el lunes gracias. Te traemos una sorpresita. Así es, festejamos el lunes el Día del Padre a nuestro compañero. Sí. Y si usted también quiere ponerse listo y festejar aquí con nosotros, aquí ya sabe, aquí lo recibimos, aquí los regalitos y toda la cosa. Y entonces, a nuestros compañeros también que tienen hijos. A todos mis compañeros de Super Channel. Que nos rodean. Que hay bastantes. Hay bastantes. Oye, yo nada más porque... Somos una gran familia. No pude participar, que yo tengo unas muy buenas frases que hice mi papá. No, hombre, buenísimo. A ver, di una. Pero sin bip, bip, bip. Sí, sin el bip de las maldiciones. Sí, no, fíjate, mi papá no es de maldiciones, mi papá es de... De carácter. De motivación. Cuando trabajes y te mantengas. O sea, de eso, mi papá es de esos. Y hubieras actuado, hubieras ganado. Hay algunas que sí dicen, oye, hubieras ganado por mí. Sí. Sé, me da regalado una cajita feliz. Oye, y una de las cosas también de las frases que los padres nos recuerdan es, si no lo sabes hacer, quítate de ahí, que venga otro y lo haga mejor. ¿Y eso qué te inspira? Pues que hay que hacer las cosas bien. Sí. Por supuesto, si no, pues quítese de ahí. ¿Qué está haciendo? No, bueno, y otras cosas. El mío sí decía algunas, Una bendición, no, todos sí. Hablaba en inglés. Hablaba en inglés. Oye, Pato, ¿y cuáles van a ser las que tú vas a decir? A ver, ¿cuáles te las van frases. A...? Las ahí frases, ahí van, ya van saliendo, ¿no? Híjole, ¿no? Ya lo dirá la niña. No, ya, conforme pasen los años, yo creo que me van a ir saliendo solitas. Sí. Pero ya le dije a mí, la primera que le dije a un amigo que tiene un niño de la edad de mi hija, ajá, le dije, mira, porque me dijo compadre o algo así, me dijo. Sí. Y le dije, no, mi hija va directamente a las Carmelitas Descalzas. ¡Ah! Que le mandamos un saludo, bueno, ¿eh? Que sí, le mandamos, claro, un abrazo. Ahí muy no, pero es una forma de decir, sí, oye, espérame, no. O sea, no voltees a, ¿verdad? A ver a, sí, mi hija todavía. No, todavía no, ¿qué te pasa? No la volteé a ver. Claro. Oye, y también tenemos papás que nos están viendo celoso, por ahí. Seguro. Los papás que están en el Cerezo el domingo, ¿sí?, también celebran. Saludos. Y festejan. Tenemos abuelos, tenemos papás y pues bueno, estamos ahí. Al ratito voy para allá, chicos, ya llevamos unos regalitos. Yo como quiera ya compré el kit que está en Facebook, el kit para defender a mi hija. Eso. ¿Cuál es ese? No, sí, no digo, porque trae muchas cosas. Mira, muy sí, completo. Está muy completo. Así que bueno, un saludo a todos los papás y también a los que no son papás biológicos, ajá, pero son, sí, papás que, sí, han criado. ¿Y adoptivos? Y han criado a lo grande. Claro. Y han hecho grandes seres humanos. A esos padres también. ¿Sabes a quién no le mando saludos? A los padres que olvidan a los hijos. Uh-huh. A esos no les voy a mandar saludos. A los de ligera memoria. Sí, y discúlpeme mucho, pero eso sí, no entran dentro de mi felicitación. Y encárguese de lo que usted hizo, porque alguna vez lo hizo con amor, como dicen los psicólogos, y ahora, claro, andan ahí esparcidos los niños por todos lados. Así que a ellos no, pero de cualquier forma, pues. Sí, y también tenemos hermanos mayores que empezaron a criar a sus, ¿sí?, hermanitos menores. ¿Sí? Ellos, ¿y qué tal? No, pues una chulada de pelados. Así es. Y pues bueno, también, oye, desde aquí a todos los papás, a los abuelos también que miraron a los nietos así y los es, toman en su corazón. Hay una canción muy bonita, yo no la había escuchado, es una canción de Leandro Ríos, yo normalmente no escucho esas canciones, uh-huh, es como tipo norteño banda, ajá, se llama Leandro Ríos, el potro, no sé qué, algo así. Ah, pariente. La canción se llama Oye Viejo, que es donde viene esa frase que les platiqué, ahorita, sí, la pusimos en la radio, y habla de el papá que ya no está, pero le dice gracias por tus grandes fortalezas. Y el video está compuesto de muchas fotografías donde él estaba chiquito y su papá lo acompañaba para todos lados, ¿no? Y dentro de la canción dice, eras bajito, uh-huh, pero de un gran corazón, mira, ¿no? Y luego al último dice, oye viejo, si ya no estás aquí, pero si en vida no te lo dije, quiero decirte que siempre serás el viejo que más amo. Entonces, eso, está bien bonita la canción, se la recomiendo. La pueden dedicar para esos papás que ya no están y van a ver que van a sentir paz en el corazón. Sí. Oye, rápidamente dice por acá Josefina Arellano Flores, saludos a Leslie, Pedro Vargas y Emanuel Pato Infante, saludos de mi casa y la Coros 2. Eso. Dice, gracias, Josefina. Se avecina el fin de semana y que tengan un excelente trabajo. Bendiciones a ustedes y sus programas. Y Laura Saures, perdón. Ajá. Saludos para la Colonia Real del Norte, para mi comadre Juani. Juani, Chonita, un abrazo. Rodelo, saludos Pedro Vargas, usted cambió mi vida. Aprendí a perdonar, ahora soy una mejor persona. Ay, felicidades por usted, todos sus logros. Isaura, dice saludos a toda mi familia, amigos de Piedras Negras. Marco Tulio Bocanegra, ándale, excelente coordinadora del bachillerato Juane, muy enfocada a la educación y a los jóvenes. Marco Tulio es el de la voz. Eso. Sí, la voz así. Claro. Saludos, Marco Tulio. Josefina Arellano Flores. Hola, dice Griselda Vázquez Coronado. Hola, muy buenos días.
Solo para comentarles que me encanta su programa. Muy amable. Griselda Vázquez. Gracias. Coronado. Quiero un libro, por favor. Pues bueno, ya se los llevaron. Ya se los Emiliano llevaron. Cruz Leiva. Hola, muy buen día. Feliz fin de semana. El Dios Altísimo les bendiga y gracias. Les guarde siempre. Gracias. Felicidades por su programa. Y Marcelino Guzmán, muchas felicidades por su programa. Muchas gracias. Gracias. Uy, bastantes. Tantos mensajitos sí, que recibimos sí, sí. No, el día y los de que hoy. Nos quedan a veces, luego ahí nos llegan. Y pues muchísimas gracias por toda su preferencia y las preguntas y las sugerencias que nos hacen también para próximos programas. Sí, cambios y mejorar para ustedes. Nos ponemos a estudiar y a buscar más invitados. Oye, le mando un saludo a la gente de Maternidad La Piedad, que ya nos contrataron publicidad. ¡Ah, muchachos! Ya tenemos maternidad. Sí, sí, ya. Entonces, saludos a ellos. Y gracias por confiar. Pedro Vargas te mandaron saludos. Muchas gracias. Lely Garza te mandaron saludos. Los queremos. Gracias. Ustedes también abrazan la vida. ¿Eh? Por supuesto, también abrazan la vida ahí. Así es. Saludos a la gente de Abrazando la Vida y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Recuerdo 96.7. Muchas gracias. Nos despedimos. A la gente con que. Sí, a la gente que nos ve en todo el mundo. En todo el mundo y mundial. Y nos manda mensajitos a través de las redes sociales. De las redes sociales. Que son muchos. A través del teléfono. Muchas gracias. Recuerden que este programa está hecho con mucho cariño, con mucho amor. Para ustedes. Eso. ¿Verdad? Así que, familia, los queremos, los amamos, se quedan con Pedro, con Leslie. Yo me voy porque tengo que ir a la radio. A seguir trabajando. A seguir con el show del Pato Internacional. Así eso. Es. Y a todos los padres, un beso. Besazos. Y un abrazo de mi papá. Ahorita ellos le mandarán más. Cuídense mucho. Regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje de horas. Con el nuevo tren de pasajeros México-Toluca, uniremos Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Santa Fe y el Metro Observatorio en tan solo 39 minutos. Soy Paola, soy de Toluca. Por motivos de mi trabajo, todos los días tengo que trasladarme a la Ciudad de México. Pero con el tren voy a poder hacerlo de manera más rápida y cómoda. Y pronto voy a poder estrenarlo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Carga gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale en gasco. Donde se genera confianza. Gasco. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Huevo blanco mi marca, tapa con 30, $29.90. Pierna de cerdo con hueso, $39.99 el kilo. Y frijol pinto de la olla de 906 gramos a $17.90. Vigencia del 16 al 19 de junio. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! En Hannah's Beauty Salon ofrecemos los mejores servicios de cortes, diseño de color, maquillaje profesional y diseño de peinado para eventos de novias y 15 años, uñas en gel y acrílico. Previa cita al 782-0231. Te esperamos frente a Plaza de las Culturas, local 7A, horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde de lunes a sábado. Déjate consentir en The Hannah's Beauty Salon. Hasta parece que vamos a empezar. Hasta parece que estamos dándoles la bienvenida. Y no, ya estamos casi por finalizar este su programa con mucho cariño. Y de la semana también, que aprendimos mucho, ¿eh? Hubo muchas novedades, cierto. Ideas, recomendaciones, sugerencias. Y pues bueno, sabemos fiesta, que... Garabía. Así es, el wiri wiri y el jijiji, eso que nunca se apague, es una actitud feliz para ver la vida. Sí, Pedro, y lo más feliz y lo más contento es que sigamos inspirándonos día con día, a pesar de la situación en la que nos encontremos, claro. A pesar de las adversidades, de los miedos,
que sigan creyendo en ustedes mismos. Y los desafíos, ¿no? Porque la vida misma trae muchísimos desafíos, a veces trae crisis, sabemos que hay personas que a lo mejor están tristes por quizá algún diagnóstico difícil, sí, están en situaciones de algún hospital, algunos... De desesperanza. Sí, de desesperanza, pero pues bueno, yo creo que una de las cosas también es poder respirar y decir, bueno, yo elijo cómo quiero vivir. Yo elijo cómo quiero vivir y cómo quiero sentirme también, ¿eh? Sí, y agárrense de la fe, agárrense de la esperanza y pues traemos ahí unas frasecitas, ¿no? Sí, inicia tú. Empezamos. Inicia tú. Usted, por lo pronto, ponga una actitud diciendo, hoy es un día maravilloso y estoy vivo. Con eso también. Desde la gratitud, ciertamente. Así es. Sí, así es. Uno tiene que, no espere que alguien se lo diga, usted mismo diga, hoy es viernes, hoy voy a vivir mi vida al 100%, voy a sonreír, voy a disfrutar con todos los sentidos de mi cuerpo. Claro, y todavía respiro. Y todavía respiro, eso, muy importante. Que es suficiente. Otra frasecita más dice, pues cuido y respeto a los demás. Si usted se preocupa también un poquito y deja de lado esos problemas, esas cosas que lo angustian y enfoca su mirada también en las necesidades de las otras personas, créame que después de esa pequeña ayuda, ese pequeño granito de arena que usted le imprima a alguien que usted conozca, algún familiar, algún amigo, de verdad, eso le va a traer grandes recompensas, ¿no? Y un cuidado, ¿no? Porque eso también es respeto a la vida. Hablando del respeto a la vida es el poder respirar y agradecer todo lo que hemos recibido. A veces se nos olvida por la rutina decirle gracias a quien nos hizo el cafecito, gracias a quien calentó las tortillas, gracias a quien me llevó al trabajo. La palabra gracias tiene un gran poder que lo hemos demostrado, digo, a través de muchos ejemplos de terapia. Las personas agradecidas abren puertas y las mal agradecidas, pues se quedaron afuera. Se quedaron y con una patadilla, ¿no? Los mandan lejos. Enojadillos. Otra de las cosas muy importantes es sentirse privilegiados, porque yo ayer, hoy en la mañana también lo retomaba, de ayer por mi cumpleaños, ¿no? Pero seguramente usted también decir, oye, tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos. O sea, sentirse privilegiado por lo que tiene. Y te sientes querida, protegida y segura. Te sientes querida, te sientes bendecido. Y va mucho de la mano de esto, de lo que mencionabas, de la gratitud. Pero recordar las cosas que hemos adquirido con nuestro esfuerzo, ¿eh? Claro. Mucho de eso parte el sentirte también agradecido y feliz y completo. Eso. Y apapáchese. Así, no, profe, a mí nadie me regala nada, ni me trae nada. Pues ni espere, usted levántese, vámonos, aunque sea un buen baño, que diga, ay, me quiero bañar como la gente sana y normal, no a la carrera, disfrútelo. ¿Sí? Y también, sobre todo, ponga algo de su parte para decir, yo soy lo mejor de mí. Ay, oye, con todas estas frasecitas que les estamos dejando, seguramente van a agarrar a más partir vuelo de este lunes, oye, a ver quién las va a alcanzar. Agárrese. Y de ahora, ahorita en este momento, vea el reloj y diga, desde ahorita para siempre quiero empezar a cambiar. De ahora en adelante, y me refiero para siempre porque para siempre vamos a estar viendo cambios. Eso es lo que vemos día a día, cambios, nuevos cambios, pero siempre cambios favorables, cambios que nos hagan sentir bien y nos inspiren a ser mejores cada día. Sí, las señoras o los señores que están por ahí solitos o los chavos que a lo mejor no van a trabajar porque están incapacitados por algún problema de salud, pues póngase a cantar, señor, señora. Disfrute y fomente la alegría desde adentro, porque dice, no, hombre, pues todos se fueron y aquí estoy encerrado, solo, desesperado y con el calorón y el cartón. Pues el cartón nomás échele agua y lo hace de agua. Yo creo que una de las cosas. O que le escriba, ¿no? Que le escriba también, como decía Odín, un poema, algo. Que trate cartón, de aprender cosas nuevas. Busque también, sea autodidacta. Nuevas cosas, nuevas técnicas, claro, nuevas formas de ver la vida. Sí, y agradecer. Hay muchísimas personas que nos mandan mensajitos agradeciendo. Sobre todo les mando un abrazo muy fuerte a dos internos del Cerezo, una chica y un chico, que ya están libres, ya pagaron su pena y pues este fin de semana van a estar ahí en su casa celebrando máximo, sus papis. Así que desde aquí un abrazo a todas las familias que tienen algún pariente, algún hermano, algún hijo ahí en el Cerezo, para que vayan a verlos, ¿eh? Claro. El domingo ahí andamos. Que no se olviden de ellos. Claro, todavía viven, ¿sí? Y no los vean así con una actitud de que es el excluido, la oveja negra. No. Ahí hay personas, son seres humanos y tienen derecho también a una nueva oportunidad. Hay que tener un espíritu de humildad. Y aquí, muchachos, aquí está esperándolos el cojín para que nos cuenten sus historias de éxito, de verdad. Eso. Queremos que se sientan felices y que lo compartan esta salida y esta los forma queremos renovante de ser ahora. Así es. Bueno, y pues mañana sábado, ya saben, vamos a estar aquí en el resumen semanal de Abrazando
Abrazando la Vida. Y pues le damos muchísimas gracias de esta preferencia de toda esta semana. Gracias. Y gracias, Leldi, por esta semana tan hermosa. A ti. Y a ti, pues amigo. A disfrutar gracias. Este fin de semana. Esto fue todo por hoy en Abrazando la Vida. Bye bye.